Hola, de nuevo. Ayer subí un vídeo hablando de las contraposiciones y hoy es curiosamente el segundo día consecutivo que tengo tiempo para estudiar después de muchísimo rato. He tenido muchísimo trabajo y no he tenido tiempo, la verdad. Entonces, una cosa que sí que me gustaría explicar es que cuando me pasa esto, digo por si os pasa, lo primero que trato de hacer en el día es un poco de técnica, es decir, tratar de no perder habilidades o como quieras llamarlo, perder la habilidad de tocar, ¿no? Porque a veces estás tanto tiempo trabajando, trabajando, trabajando. Yo siempre que trabajo tanto, siempre intento llegar a los sitios un poquito antes para poder hacer un poquito de calentamiento y hacer un poquito de técnica para estar más o menos siempre en forma. Pero hay muchas veces que no, que vas súper rápido de un lado a otro, o que un día toco la tuba y luego cuando yo toco el trombón, el tenor pequeñito, y entonces es un poco dramático, ¿no? Pero lo que sí que trato de hacer es cuando tengo tiempo, lo primero que hago en el día, o sea, cuando me voy a poner a estudiar, lo primero que hago es hacer técnica, porque así ya eso lo tengo hecho. Y luego si pasa cualquier cosa, si de repente me llaman, tengo un ensayo que no preveía, o pasa algo y tengo que hacer alguna cosa que no preveía, pues al menos físicamente, e incluso psicológicamente, porque a mí me afecta el no poder, o el pensar que no estoy haciéndolo, o no estoy en forma en ese momento, o lo que sea, me afecta psicológicamente. Entonces, a mí me sienta bien tener eso cubierto. Y después, pues, si me da tiempo a transcribir algo, a escribir un tema, o hacer un arreglo que esté terminando, o esté empezando, o lo que sea, o tratar de aprenderme un par de temas nuevos o trabajar unas cosas concretas que tenga que trabajar en cuanto pensando en improvisación o en jazz o en algo más musical, pues lo hago después. Quizá no sea este un gran consejo, no lo sé, pero yo creo que como trombonistas, como instrumentistas de metal es necesario porque realmente necesitamos estudiar técnica. A no ser que seas un improvisador increíble y un músico increíble y no necesites hacer otro tipo de trabajos para sobrevivir, que por desgracia no es mi caso, necesitas estar en forma para poder seguir trabajando. Entonces, si yo tocara el trombón con una personalidad y con un estilo y una calidad musical increíble y entonces me llamaran para hacer mis propios proyectos todo el rato y con eso me podría ganar la vida, pues entonces igual me dedicaría mucho más tiempo a ese aspecto musical. Pero la realidad de la vida es la que es y entonces a mí gran parte de mi vida las soluciono haciendo trabajos que no son, que tienen mucho que ver con mis capacidades musicales, pero que más bien tienen que ver con mis capacidades o habilidades trombonísticas. O sea, puedo tocar el trombón, puedo leer a primera vista bastante bien y puedo interpretar una partitura de sección con cierto criterio. Entonces, esto es lo que me hace trabajar mayormente. Mis habilidades como improvisador y como arreglista, compositor, armador de proyectos y demás, pues me dan más disgustos y me cuestan más dinero del que me dan. Entonces, aunque dedico muchísimo tiempo a eso, porque es lo que me gusta hacer, no puedo dejar de hacer esto, ¿no? No sé hasta qué punto esto es un buen consejo, porque igual si yo dedicara más tiempo a hacer esas actividades musicales, pues igual a lo mejor podría tener más trabajo de otro tipo, pero la verdad es que el trabajo que hago me gusta. O sea, también me gusta mucho hacer de sección, me gusta mucho tocar en Big Band, me gusta grabar, me gusta hacer ese tipo de cosas, me gusta tocar música latina, me gusta. O sea, no tengo problema con hacer eso. Entonces, pues, no sé, para poder hacer eso necesito hacer esto. Entonces, sin más, pues, vamos a hacer una sesioncita de estudio. Aún no he pensado qué es lo que voy a hacer. Vamos a improvisar un estudio de técnica.
Vamos a seguir con el bajo, como ayer. Aquí está el tenor. El bajo no lo veis porque está aquí. Ahí está. Y lo que pasa últimamente es que el tenor pequeño me lo dejo siempre en casa. Porque hoy tengo un hueso con una Big Band. Un hueso es un concierto, para los que me escucháis de otro sitio que no sea México. Un bolo en España. Y es un concierto que dura 2 horas y es súper duro. Aunque hoy no hago de primer trombón, después de mucho tiempo. Pero sí que tengo mis solitos. Y entonces, bueno, como ya voy a tocar el trombón allí bastante, voy a tener 2 horas más el rato que voy a estar calentando y todo aquello, pues últimamente lo que hago es aprovechar los ratos que tengo entre que llegas a los sitios y empiezas a tocar para estudiar el tenor pequeñito. Pero el tenor pequeñito lo toco un montón. Lo toco un montón, no me refiero a que lo toque un montón de bien, sino que lo toco un montón de rato. Entonces, estos que son los que prácticamente no toco, pues son los que me enfoco más en trabajar. Aparte porque me va bien para el paso de aire y me va bien, yo creo que me va bien. Vale. Vamos a hacer un poquito de respiración. Como siempre pongo el metrónomo muy lento para que sea yo el que subdivide, para que sea yo el que cuenta y que no cuente el metrónomo. Entonces lo que vamos a hacer en un principio es, cuando empezamos a respirar, una buena manera de empezar a respirar es empezar por la nariz. Por la nariz es más fácil que el aire entre con calidad porque no podemos cerrar la garganta si inspiramos por la nariz. Entonces vamos a agarrar 4 cuentas y vamos a echar 8 y vamos a aprovechar esas 8 para relajar los labios haciendo esto, ¿no? 3. Vamos a ir aumentando cada 2, haré 5 y 10. Siete. Vale, veis que al final estaba agarrando con la boca,
con la boca llega un momento que, con la nariz llega un momento que no puedes casi agarrar más, y con la boca parece que sigues pudiendo, ¿no? Vale. Como siempre he dicho, si habéis visto algún otro vídeo de respiración o de calentamiento, lo que más nos importa es tratar de que los músculos se muevan muy lentamente, sin temblar, sin movimientos extraños. O sea, que todo sea... Estoy haciendo ruido para que lo oigáis, para que se oye. Que no sea... Que no sea nada. Vale. A veces es bueno utilizar... Yo antes tenía muchos aparatitos, los he ido, algunos los dejé, otros se rompieron y ya ni desaparecieron. Pero esto es un tubito que podéis encontrar en cualquier ferretería, puede ser de goma, este es de plástico duro porque es de goma. Pero es algo que ayuda mucho a mantener la garganta abierta. De hecho, hay quien recomienda usarlo siempre entre estudio y estudio para tener la misma sensación, ¿no? La onda es metérselo bien adentro, como la mitad. Entonces, cuando agarras aire, notas como mucha sequedad y mucho frío aquí atrás, no atrás en el cuello, sino atrás en la parte de adelante de atrás. Si notas eso, es que lo estás haciendo bien. Luego notaréis, si usáis esto, notaréis la sensación que hay que tener. Además, entra el aire como a lo bestia, ¿no? Como con mucha cantidad. Vale. Vamos a hacer otro ejercicio que es algo que se hace mucho en yoga y en meditación, en todo este tipo de ondas, que es agarrar aire, retenerlo y echarlo muy poco a poco. La onda es, lo peligroso de esto es cuando retenemos el aire. No hay que retenerlo así, haciendo que no puedes hablar. Hay que retenerlo simplemente parando los músculos. Para los músculos. Así no es una manera en la que vamos a respirar, pero es una manera en la que vamos a aprender a controlar los músculos. No hace falta que sea consciente, simplemente hay que hacerlo. Pero vamos a agarrar 4, vamos a retener 4 y vamos a echar 8. Y vamos a ir aumentando uno cada vez. O sea, después haremos 5, 5, 10 y hasta donde lleguemos. ¿De acuerdo? Aparte que todos estos ejercicios lo que hacen principalmente, aparte de que preparan un poco, recuerdan al cerebro qué cosas tenemos que hacer para respirar y vuelven a activar ese subconsciente, lo que hacen es relajarnos mucho, mucho. Ahora estamos en un estado ideal para hacer cualquier cosa, ¿no? Pues vamos a seguir. Hay más ejercicios, pero bueno, hay un vídeo por ahí de respiración, donde no me acuerdo de qué hablo, pero imagino que hablo de todas las cosas.
Ayer estuve tocando por la noche, estuve como casi una hora y 45 minutos seguidos tocando en un evento y haciendo bastante solos y estoy un poquito cansado, pero vamos a ver cómo empezamos. Ayer toqué bastante el bajo, lo que pasa es que tocamos bastante en cuanto a porcentaje de lo que toqué el tenor y el bajo. Hoy vamos a intentar hacer mitad y mitad. El tenor sinfónico, bueno, yo lo llamo tenor sinfónico porque es un tenor grande, es un back 49. Ahora tengo toda la familia back, tengo un back 50, que es el bajo, también viejito, no tan viejito como este. Este es un 42, que es más viejito, debe ser como de los años 80. Y mi back 36, que es con el que toco, siempre, que es aún más pequeñito y creo que es aún más viejito. El 42 y 36 son de los 80 más o menos. Y este 50, pues no sé de qué año es, pero es más moderno. Bien, vamos a pensar en qué vamos a hacer. Lo interesante sería encontrar algo que nos sirva también para refrescar cosas a nivel armónico o a nivel de permutaciones o construcciones o variaciones o melódico, algo que nos ayude al resto de nuestra fase de estudio. Eso es una cosa que hay que meditar bastante antes de podernos hacer nada, no hacer siempre lo de siempre, sino vamos a pensar en qué vamos a hacer. Dejadme un momento. Bien, ya se me ha ocurrido, vamos a hacer cosas relacionadas con la escala alterada. Es una escala que a mí no me termina de entrar nunca, esta escala. Es el séptimo grado de la escala menor melódica, en este caso de la menor melódica, estaba haciendo de la menor melódica de re bemol, pero comenzando en do. Entonces es una escala que tiene las dos terceras, tiene una novena bemol, tiene la once sostenido, la trecena bemol y la séptima menor. O sea, es una escala para acordes dominantes. Normalmente para acordes dominantes que resuelven el menor. ¿Qué nos podemos inventar con esto? Y por ahora lo que vamos a hacer con buzzing y con boquilla va a ser hacer la pura escala. Thank you.
pastilla. Primero vamos a hacer uno grave con Bucy para relajar un poquito. Por eso es importante tener siempre un piano, seamos pianistas o no, toquemos el piano mejor o peor. Es muy importante para no estudiar cosas mal. Sobre todo cuando, como yo creo, hay muchas cosas que tenemos que estudiar fuera del instrumento. Es decir, no nos va a ayudar el instrumento con la afinación. La afinación tiene que estar aquí. Las notas han de estar aquí. Entonces, si no tienes un piano, no puedes comprobar que lo que estás haciendo está bien. Y es interesante por estas cosas, ¿no? Por corregir, ¿no? Por darte cuenta de que tu cerebro te lleva a lo más conocido y te quiere llevar a la bemol, a la quinta, en lugar de al tritono. Cambiamos de boquilla. Por si os interesa, esto es una 5G de Bach. La del bajo es una Dula Gio, que es una de las más grandes que puedes encontrar. Bueno, no, las hay más grandes. Y la del tenor pequeñito es una 11G de Bach también. Como veis, soy bastante... No lo había sido, pero llevo como 15 años tocando Yamaha de trombón pequeño. Y tenía un Júpiter que sonaba precioso, de trombón bajo, que lo vendí. Y me compré este, y me arrepiento. Pero es lo que hay. Y tocaba con otro tipo de boquillas, pero ahora desde hace un año y medio, dos, estoy... Pues, todo es Bach, todo lo que uso es Bach, menos la boquilla de trombón bajo. Y la de tuba, pues que no sé ni qué marca es la que venía con la tuba. Vamos en fa sostenido o sol bemol. Yeah.
vamos. Ahí podemos seguir con el metrónomo ahí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Me puede parecer una tontería. No lo hago normalmente, pero ahora que ha pasado solo, es interesante. Porque el cerebro a veces hace las cosas de una manera muy concreta porque está muy acostumbrado a hacerlas. Es una manera, ya he hablado de esto alguna vez, de algo que yo llamo de que es engañar al cerebro. Cuando nuestra atención se focaliza en algo en lo que normalmente no está acostumbrado a focalizarse, todo nos cuesta el doble, obvio. Pero también automáticamente desaparecen muchas costumbres o muchos vicios. Y es una buena manera de trabajar. Entonces vamos a intentar hacerlo todo con el metrónomo aquí. En realidad nos da igual. Un, dos, tres. Aquella vez, no sé si lo habéis visto, que estaba intentando hacer bajos con la mano izquierda del piano mientras tocaba la melodía con la boquilla y luego cambiaba, hacía los bajos con la boquilla y la melodía con la mano derecha. Y era imposible. De una manera me salía, de la otra no había manera. Bien, se trata, es eso, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera y de repente cambiamos una pequeña cosa y ya no nos sale. Eso quiere decir que en un ambiente, en alguna situación en la que pase eso y no haya manera de no hacerlo de otra manera, no vamos a estar cómodos. Entonces, yo creo que la onda es enfrentarse a todas las situaciones raras aquí, en la seguridad del estudio. Bien, lo único que hemos hecho hasta ahora con la escala alterada es tocarla de arriba abajo, cantarla, que ya es bastante, y darnos cuenta de que a veces la tercera mayor la convertimos en una cuarta, porque el oído nos lleva ya, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una escala menor.
este paso. Hasta aquí. Porque también podemos hacer. El paso entre la cuarta aumentada y la tercera mayor, ¿no? Vamos a ver qué nos podemos inventar con esto. Vamos a hacer... La escala por terceras. Algunas nos van a salir menores y otras mayores, como en todas las escalas. Pero aquí la cosa curiosa es que las primeras nos van a salir todas menores y la segunda parte nos van a salir todas mayores. Vamos a ver si sabemos hacerlo. Yo no sé si he hecho esto alguna vez en mi vida. Si lo he hecho, no lo recuerdo. Pero vamos a ver si lo sale. Vamos a empezar en do, que siempre parece que es más fácil. La onda es, ¿cómo vamos a aprovechar esto para hacer técnica? Bueno, pues lo vamos a hacer todo sin lengua, todo glisando, todo con un paso de aire continuo, intentando precisamente eso, que no se corte el aire, que no se corte el sonido, que la afinación esté bien. Bueno, lo iba a hacer con metrónomo, lo hacemos sin metrónomo. Ah, tengo aquí. A ver si tiene pila. Pues no. Pues nada. Estamos en do. Visto que se llama algo así en las 7 direcciones o en 12 direcciones, no me acuerdo, que habla también de esto, de cómo combinar los movimientos en los que hacemos el ejercicio. Ahora lo vamos a hacer por cuartas porque nos es sencillo, pero yo cuando estoy estudiando algo concreto, una frase, un patrón, un concepto pequeñito que me interesa mucho aprender o interiorizar, no lo hago siempre por cuartas, lo hago por cuartas, por terceras, mayores y menores, por semitonos, por tonos, ascendentes, descendentes, para que se quede bien, 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 para que no haya ningún tipo de duda de que lo tienes. Bien, vamos con fa. Si no lo notáis, ya os lo digo yo. Es entre otras cosas porque lo toco menos. Vamos a hacer el siguiente con ese también, a ver qué onda. Ah.
Cambiamos. Aprovecho, no sé si se entiende, aprovecho los tonos en los que allí tendría que empezar, más o menos igual que aquí, para hacerlos con ese trombón y aprovechar los que puedo hacer con transpositores, hacerlos con ese. Por ejemplo, mi bemol, re, re bemol, do, si, los puedo hacer allá y aprovechar para trabajar el, la parte grave. Y los demás los puedo hacer aquí. Más, lo repito más porque quiero, que obviamente no lo tengo claro, pienso que no lo he hecho nunca, pero sobre todo lo que quiero hacer es escucharlo y no lo escucho, sobre todo descendentemente me está costando mucho escucharlo, eso vosotros no lo podéis saber porque no hay manera de ponerlo en el vídeo, pero me está costando escucharlo. También porque ahora me acabo de dar cuenta que no estaba prestando la suficiente atención. Ahora estaba intentando cantar, antes de cada nota estaba intentando cantar la que venía y automáticamente me resulta más fácil. Ahora viene re bemol y con este lo hago con él. Thank you.
Estamos en mi, perdón. Curioso, por eso yo creo que no es, nunca es demasiado explicar lo importante que es estar concentrado cuando estudiamos. Por eso yo trato de hacer, igual porque no tengo una capacidad de concentración como quizá tenga otra gente, no lo sé, pero trato de hacer ejercicios que me cuestan mucho para estar concentrado en ellos. Ahora mismo me he desconcentrado, estaba pensando en hacer la comida y entonces he fallado. He hecho una nota que no quería hacer. He dejado que el subconsciente fuera donde él quería ir. Entonces es un claro ejemplo de por qué no tenemos que estudiar cosas que estudiamos siempre. No tenemos que hacer los mismos ejercicios. No debemos calentar con las mismas cosas. No debemos hacer la misma flexibilidad ni las mismas escalas de la misma manera siempre. Porque eso lo único que hace es cortar nuestra creatividad y nuestra capacidad cognitiva al mínimo, ¿ves? No estoy pensando en nada, simplemente toco, pero no estoy haciendo música. Entonces, creo que es muy, 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 muy importante hacer estas cosas. Oye, lo voy a hacer con él también. Sol y será el último.
Estamos haciendo muy despacito, muy despacito. Primero porque no lo tengo tan clarísimo como para hacerlo rápido y no me interesa hacer algo rápido si no sé cómo es. Y aparte porque estoy haciendo guisandos. Y los guisandos me interesa que sean lentos y estoy trabajando mi paso de aire y me interesa hacer todos los sonidos lo más largos posible. Pero mientras tanto, no estoy haciendo guisandos como hago siempre, sino que estoy cantando, aunque sea aquí en la cabeza. Estoy tratando de pensar en qué cada nota, qué relación tiene con su fundamental. O sea, digo, ahora estoy haciendo pues, tónica, tercera menor, novena bemol, tercera mayor, sostenido 9, sostenido 11, tercera bemol 13, sostenido 11, séptima. ¿Sí? Entonces todo esto es un proceso mental que no se ve aquí y que yo quiero pensar que vale para algo, pero que es lo que hace diferente este ejercicio de lo que sería hacer glissandos, o sea, hacer escalas mayores, ascendentes, y pues esas ya no las sabemos. Voy a... ¿dónde estoy? A sol. A seguir, he conseguido agua. Ahora estaba pensando qué más cosas podríamos hacer con la escala alterada, de los millones de cosas que se pueden hacer. Vamos a hacer dos concretas. Una es, vamos a recordar un patroncito de Charlie Parker que toca en un solo de Cherokee, un solo muy viejito, pero que es precioso, que hace así. Lo que pasa es que toca una nota que no está en la escala, pero es como una apoyatura para la trecena. Vamos a ver si nos sale. También igual, vamos a hacerlo articulado ya. Estamos en si bemol. El patrón hace tercera, quinta, tercera bemol, octava sostenido, tónica, novena bemol, novena aumentada, tercera, digo, séptima, octava sostenido, y resuelven la tónica del acorde al que va, la mi bemol, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo dos veces en cada tono porque vamos a repetirlo con los dos trombones. Incluso a lo mejor tres porque lo hacemos en varias octavas. Gracias.